El tetracampeón Olimpia goleó 3-0 al Maratón y saltó al primer lugar al jugarse la 16ª fecha del Campeonato Apertura 2013-2014 de la Primera División del Fútbol de Honduras. Los resultados completos de la jornada fueron: Parrillas Juan 1-0 sobre Victoria, Vida y Platense empataron a 1, Olimpia derrotó 3-0 a Maratón, mientras que Real Sociedad y Savio igualaron a 1. El Real España venció 2-0 a Motagua. La tabla de posiciones queda con Olimpia en la primera posición con 27 puntos, seguido por el Real España con la misma cantidad de unidades, mientras que la Real Sociedad tiene 26 y Savio 24. El campeón Club Sport Herediano de Costa Rica goleó 3-0 al Deportivo Saprissa y lo desplazó de la primera posición del fútbol tico durante la jornada 18 del torneo de invierno que se jugó el fin de semana. Con este triunfo, Herediano suma 2 victorias claves en su carrera por la revalidación del título, pues anteriormente había doblegado 2-0 a la Liga Deportiva Alajuelense, el tercero en la disputa por el liderato. Alajuelense, por su parte, se impuso 2-1 al equipo de Belén, lo que permite mantenerse en la zona de clasificación a la cuadrangular final, para la que solo restan 4 fechas. Los resultados completos de la jornada indican que Herediano venció 3-0 a Saprissa, Limón cayó 1-2 ante Carmelita, Punta Arenas y Pérez Celedón igualaron a 0, Santos derrotó 2-1 a Cartaginés, Belén cayó 1-2 ante Alajuelense y Uruguay cayó en casa 0-2 ante la Universidad de Costa Rica. De esta manera, la tabla de posiciones tiene a Herediano como líder con 39 puntos, seguido por Saprissa con 37, Alajuelense 35 y Universidad 24. El bicampeón Comunicaciones goleó 3-0 a Malacateco y sigue líder en el torneo Apertura 2013 del fútbol de Guatemala, tras disputarse el fin de semana la 17ª jornada del certamen. Los cremas del Comunicaciones habían bajado el ritmo al perder contra el Marquense a mitad de semana, pero se repusieron y le anotaron en 3 ocasiones a Malacateco en el juego disputado por la noche del sábado en el estadio Cementos Progreso, al norte de la ciudad de Guatemala. Con la victoria, Comunicaciones se mantiene sólido en la tabla de posiciones como líder, 7 puntos más separado del segundo lugar, que es su archirrival Municipal. Los resultados completos de la jornada: Comunicaciones venció 3-0 a Malacateco, Universidad derrotó 4-2 a Marquense, El Iztapa derrotó 3-2 al Xelajú, Coatepeque venció 2-0 al Mictlán, Halcones derrotó a Municipal por 2-1, mientras que Suchitepeques cayó 1-2 ante Heredia. La tabla de posiciones tiene a Comunicaciones como líder con 38 unidades, Municipal tiene 31, Heredia 28 y el Marquense es cuarto con 26.